Del esfuerzo y liderazgo de Venustiano Carranza nace, en 1917, la Constitución mexicana que nos rige. En ella se modificaron los artículos 3, 27 y 123, los cuales representan el espíritu social de esta Constitución. El Estado mexicano será el rector del desarrollo nacional para que éste se lleve a cabo de manera integral y sustentable, fortaleciendo así la soberanía de la nación y la democracia. La búsqueda de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales se buscará por medio del crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la sociedad. Todo, como un gran trabajo por parte del sector público, el sector social y el sector privado. Esto se traduce en mecanismos establecidos por ley para impulsar las actividades económicas de los sectores y de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Una de las funciones más importantes que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos le asigna al Estado es la rectoría, para que éste fomente el desarrollo nacional y de esta manera se garantice que el citado desarrollo sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En nuestro país, la inclusión explícita del concepto de la rectoría económica del Estado obedece a la tradición constitucional mexicana de atribuir al Estado la responsabilidad de organizar y conducir el desarrollo nacional. Sin embargo, durante el siglo XX, el Estado mexicano ha consolidado su función de rectora de la economía nacional. La rectoría económica del Estado se determina en el artículo 25 constitucional. En nuestro sistema constitucional, la rectoría económica del Estado, tal como se define en el artículo 25, no es facultad exclusiva de un solo poder. A nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, coparticipan en esta importante atribución de la rectoría del desarrollo nacional. Asimismo, los gobiernos locales y municipales, en el ámbito de su competencia, tienen esta misma responsabilidad de rectoría del desarrollo nacional. El artículo 12 de la Ley de Planeación establece que los aspectos de la Planeación Nacional de Desarrollo se llevarán a cabo a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares, de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de planeación democrática relacionados con la actividad a través de foros de consulta popular, que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Una vez que, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se realizan los foros de consulta popular, se turnan las conclusiones al Ejecutivo Federal para que integre el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados. Los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son las normas por excelencia relacionadas con la rectoría de la economía nacional. El artículo 25 constitucional determina que la rectoría económica le corresponde al Estado mexicano, quien tendrá como una de sus tareas más importantes promover el desarrollo nacional. El artículo 26 constitucional establece los aspectos generales de la planeación económica, establece las características de esta última, la función del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en el proceso de planeación. Para que el Estado lleve a cabo la rectoría del Estado Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga el monopolio de los recursos naturales de la nación, artículo 27 constitucional. El monopolio de las actividades estratégicas define los criterios de participación del sector privado y social en las actividades prioritarias,
artículo 28 constitucional. Permite la existencia de las entidades paraestatales para explotar las actividades estratégicas y prioritarias, artículos 90 y 134, y proporciona los instrumentos de política económica. El ciclo de la planeación nacional incluye la conducción, elaboración, coordinación, concertación, aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y control. Todas estas partes del ciclo deben ser realizadas por los diferentes poderes del Estado, así como las entidades federativas y los municipios. Prácticamente en todo el ciclo de la planeación nacional participa el Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. Específicamente, la conducción de la planeación nacional corre a cargo del Ejecutivo Federal, con la participación de los grupos sociales interesados. Por su parte, el artículo 26 constitucional, último párrafo, determina que el rol que debe jugar el Congreso de la Unión dentro del ciclo de la planeación nacional se determinará en la ley reglamentaria. El artículo 5 de la Ley de Planeación determina que el Congreso de la Unión únicamente examina y omite opiniones relacionadas con el plan. Está imposibilitado para modificarlo o aprobarlo. Ambas facultades son exclusivas del Ejecutivo Federal. El Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan. Obsérvese entonces que en el ámbito de la elaboración del plan, el Ejecutivo Federal es el responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo porque cuenta con dependencias de orientación y apoyo global, y sobre todo porque planear es atribución y obligación del organismo encargado de la Administración Pública Federal. Okay. Por su parte, el Congreso únicamente puede externar su opinión y formular las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones a dicho plan. Sin embargo, en un segundo momento, participa expidiendo las leyes que constituyen la base jurídica de la planeación nacional. Analiza, opina y, en su caso, aprueba documentos fundamentales para la planeación: el informe de gobierno, el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación y la cuenta de Hacienda Pública Federal. Adicionalmente, hace aportaciones a través de los foros de consulta popular. El Ejecutivo Federal será el responsable de coordinar y concertar los esfuerzos de las entidades federativas y los municipios en la elaboración e instrumentación y ejecución del PND. El plan y los programas regionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República. Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector. Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, el artículo 30 de la Ley de Planeación determina que el plan y los programas sectoriales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. A nivel federal, las secretarías de Estado y las entidades paraestatales son las que llevan a cabo esta función. Asimismo, cuando un programa es regional, la instrumentación, ejecución, corre a cargo de la dependencia federal correspondiente en coordinación con las entidades federativas y los municipios involucrados. Sin embargo, el artículo 27 de la Ley de Planeación
establece que para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental. El presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Power, never.